riesgo lo detecto, lo identifico como riesgo estratégico, el riesgo no puede estar con un impacto pequeño. ¿Por qué? Porque está relacionado a la razón de ser de la organización. Por lo tanto, siempre tendremos riesgos de tipo estratégico. ¿Por qué? Porque todos tenemos que asegurar que la misión, la visión y los objetivos institucionales. ¿Sale? Entonces, si una institución me dice que no tiene riesgos estratégicos, pues no es cierto. No es cierto porque todos tenemos que cumplir con una base de planeación estratégica, ¿sí? Misión, visión, objetivos institucionales. Compañeras, compañeros, ¿soy claro? Perdón, si me lo permiten, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Nada más que sí, les voy a pedir un favor, cuando quieran hacer alguna pregunta, soliciten el micrófono para que pueda quedar grabado y hacer todas las consultas posibles. Por cierto, también les comento, y si por favor se levantan para poderlos tomar la filmación, eso es estratégico, así nadie va a querer hacer preguntas. Por ahí, en el registro de asistencia, cuando ustedes llegaron, les dieron dos formatos: una evaluación del evento, donde van a evaluar a mi compañero, el licenciado Luis Santa María, y a un servidor, y les pasaron un formato de respuestas. Ahí les piden correo, todos sus datos, porque la intención es, pregunta que no haya quedado aquí resuelta, se las vamos a contestar a través del correo electrónico. ¿Sí? La idea es que obviamente nadie se vaya con ninguna inquietud. Entonces, si me lo permiten, vamos a darle entrada a la sesión de preguntas y respuestas. Así es que por aquí tenemos una pregunta. Si podríamos, ok, gracias. Sí, buenas tardes. La pregunta es si por la dificultad de estimar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, si en la base de datos que ustedes están acumulando pudiéramos tener información sobre la frecuencia de ocurrencia de ciertos riesgos más que otros o factores de riesgo. Y de esta manera tener una media que pudiera ser utilizada como referencia en las próximas evaluaciones. Ok, mira, para nosotros sería muy complejo hacer este tipo de medias, como tú lo mencionas, por la diversidad que hoy tienen las situaciones de cada una de las dependencias y entidades. Sin embargo, te voy a comentar algo. Dentro del sistema informático que hoy bueno, que en próximas fechas se estará trabajando, obviamente pensando en la siguiente aplicación de la encuesta de autoevaluación, se están estableciendo determinados criterios para la valoración inicial y criterios para la valoración final. Para el caso de las probabilidades, es muy cierto lo que tú me comentas. Suele ser muy subjetiva la manera de valorar el riesgo, pero quizá por la manera en que hoy está el formato de matriz de riesgos, donde te aparece el combo box del 1 al 10. Sin embargo, hoy en probabilidades, por ejemplo, te van a aparecer criterios, es decir, tú identificas un riesgo en una unidad X y te van a aparecer criterios que te van a decir, por ejemplo, ahorita me viene a la mente uno, es rotación de personal. Es decir, ¿qué pasa si en una unidad administrativa donde se encuentra ese riesgo hay constantes cambios a nivel gerencial, a nivel directivo, a nivel estratégico? ¿Qué tanta probabilidad tiene el riesgo de que se materialice? ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a calificar ese criterio como rotación de personal alta, media, baja, automáticamente te va a dar una ponderación. Y entonces eso justamente te va a dar el valor. Tú ya no lo vas a decidir de manera directa, lo vas a decidir a través de la evaluación de estos criterios que están establecidos, tanto para la evaluación inicial como para la final. Caso del impacto, por ejemplo, hay un criterio que te habla de la suficiencia del recurso. Si tú tienes un riesgo identificado, por ejemplo, adquisiciones, ¿no? ¿Por qué constantemente adquisiciones es el blanco constante de las auditorías? ¿Por qué creen? Una es por el monto, ¿no? El presupuesto federal que se asigna solamente al rubro de adquisiciones es muy alto.
Entonces, si en un área específica tienes una alta suficiencia del recurso, ¿cuál va a ser el impacto? Altísimo. ¿Sí? Entonces, es un criterio, es otro criterio donde te va a aparecer una ponderación y en automático te va a dar a ti el valor. Lo importante aquí es obviamente valorar realmente cómo se encuentran las condiciones. Porque, insisto, si seguimos pues quizá maquillando esta situación, pues ningún sistema, al menos que yo conozca, te va a dar una valoración debidamente acertada. Entonces, con esos criterios vas a tener un marco de referencia mucho más específico, ¿sale? Digo, en próximas fechas vamos a estar en oportunidad. De hecho, ya mandamos llamar a las instituciones para conocer. Estamos en pruebas pilotos y en próximas fechas daremos a conocer justamente. Bueno, de hecho, ya se dio a conocer el sistema informático. Pero hacia allá va ahora las valoraciones de estos riesgos. ¿Sí? No sé si fui claro con tu pregunta. Perfecto. Acá en medio, en la tercera fila, también tenemos otra pregunta. Reconocerle su claridad y su experiencia en exponer hacia los órganos internos de control. Bueno, pues sin duda el manual, la metodología, ahora el próximo SISI, ¿verdad? Sistema integral que viene ya a corto plazo, va a ser una gran herramienta, pero usted inició su exposición con la problemática de la identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos es de la dependencia y con la actitud comprensible, ¿verdad?, de evitarlos o esconderlos porque me va a significar controles, con independencia de que suceda o no, ese es algo que sin duda ustedes pues ya tienen muy, muy analizado. Pero ¿cómo se incide más precisamente en que las dependencias o instituciones se logre que ese análisis se materialice precisamente en la identificación de los mismos y pues de manera consecuente pues con las acciones, con los compromisos para que ese mapa sea objetivo y en el tiempo se vaya pues movilizando con los nuevos que van saliendo y los que van saliendo que se van controlando, pues su cuadrante se va reduciendo tanto la probabilidad como el impacto mismo, ¿no? Así no es. Sé si la pregunta en sí es clara. Desde el punto de vista de la capacitación y el resultado obtenido hacia las instituciones en ese sentido, porque se puede cumplir como programa y bueno, pues tanto en la institución como en la función pública se cumple, pero luego en el resultado, en el mapa, pues probablemente no se materialice para las acciones del caso, ¿no? Claro. Y nuestra función. Así es. Fíjate que hay algunos aspectos importantes que creo que es conveniente comentar. Yo creo que para este proceso, sobre todo de administración de riesgos, yo les comentaba que un principal problema que hoy tenemos es aceptar que en mi institución hay riesgos. Yo les platicaba algunas anécdotas que he tenido, que he vivido como parte del trabajo que realizo aquí en la Secretaría, y me he percatado que el principal problema comienza justamente en la aceptación de esos riesgos, ¿no? Todos relacionamos a que hay riesgos porque hay un problema, porque las cosas no las estoy haciendo bien. Y no necesariamente, ya hacíamos el planteamiento. De ahí justamente la importancia de llevar una capacitación y el interés de este foro de poder grabar esta información para que podamos replicarlo en todas las instituciones. Es decir, debemos de tener o debemos de garantizar el conocimiento de todos los servidores públicos para que entonces el proceso que yo vaya a seguir en la administración de riesgos esté alineado justamente a la identificación de un riesgo. Porque si yo empiezo a confundir riesgos con factores, imagínate nada más el problema al cual me voy a enfrentar como parte de la estrategia que voy a seguir, porque entonces voy a tener que estar implementando mecanismos de control y control y control sobre situaciones que a lo mejor ni siquiera existen dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de la Función Pública? Empezar a capacitar, empezar a dar talleres para que entonces con el conocimiento de la metodología de este acuerdo empecemos a aterrizarlo hacia los aspectos prácticos de cada una de las dependencias y entidades, ¿no? De ahí la necesidad, la preocupación y la ocupación de la Secretaría de la Función Pública para que podamos implementar sin mayores problemas las disposiciones en materia de control interno, ¿correcto? No sé si fui claro así hacia su pregunta. Bien, tenemos otra pregunta de este lado. Gracias. Nada más en relación con
el material que ustedes utilizaron y que creo que es muy, muy útil, ¿nos los van a hacer llegar de algún modo? Nosotros ya, de hecho, el licenciado Jurado, el director general de General Adjunto de Fortalecimiento de Control Interno, comentaba que se les va a hacer llegar a sus correos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Bien, compañeras, compañeros, pues por mi parte solo me resta agradecer su participación. De verdad agradecemos mucho el que hayan ustedes venido, el que hayan dejado a un lado unas horas su trabajo, que sé que es mucho y que bueno, venir hasta acá pues implica todo un esfuerzo, toda una serie de situaciones que a lo mejor pueden complicar más adelante. Sin embargo, yo creo que, digo, y esperamos que el curso haya sido de provecho para todos. Espero que hayamos aportado cosas importantes. Me reitero a sus órdenes, aquí tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico. La extensión del licenciado Luis Santamaría es la 3118, para la parte del modelo estándar de control interno, de las encuestas. También está nuestro compañero y amigo, el licenciado Adrián Mondragón, en la 3307, llevando la parte del COCODI. Nos reiteramos a sus órdenes, si en algo los podemos apoyar más adelante, de verdad, no duden en consultarnos, estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Y bueno, pues ahí están mis datos, yo les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias, buena tarde. Gracias.